El Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros llevó a cabo la entrega de equipos y herramientas al heroico Cuerpo de Bomberos, esto con el objetivo de fortalecer y mejorar sus condiciones para atender emergencias reportadas por los ciudadanos. José Ignacio Vázquez, director de Protección Civil en Izúcar, señaló que desde el 2009 el Cuerpo de Bomberos no recibía equipo nuevo para laborar. Es muy importante recibir el equipo, sobre todo porque es un servicio de alto riesgo. Sin embargo, se llevaba desde el 2009, tenemos ahí registros que no se les había dotado de equipo nuevo, principalmente sobre el combate y prevención de incendios. Entonces, el día de hoy, pues nos es grato recibir este equipo porque va a servir para mejorar el servicio, ¿no? Es importante que la comunidad sepa que un equipo de bomberos es muy caro, solamente un solo equipo está alrededor de 50 mil pesos. Entonces, equipar un cuerpo de bomberos sale muy caro. Es como si hicieran una calle, más o menos. Entonces, y no se nota. Entonces, es por eso que nos da gusto que este ayuntamiento pues nos dote de equipo y material para trabajar. Destacó que el uniforme de algunos elementos ya no les era funcional para poder atender servicios de emergencia. Pues la verdad, había compañeros que al meterse a los incendios, incluso se les metía el agua, se daban toques porque de repente hay cables con luz, entonces era muy necesario, los cascos ya inservibles, entonces sí era pues realmente necesario y sigue siendo todavía, faltan unidades, falta más equipo, pero sin embargo, este es un paso para poder ejercer el trabajo de bomberos. El director destacó la importancia de que el Cuerpo de Bomberos tenga los elementos necesarios para cumplir con sus labores, ya que de esta manera brindarán un mejor servicio a la ciudadanía. Pues siempre ellos exigiendo de alguna manera pues lo que el material y equipo para trabajo, ¿no? O sea, no piden más de lo que no, sino lo necesario para trabajar. Y esta ocasión pues, se le está concediendo parte de lo que es necesario para ejercer el trabajo. Sin embargo, yo creo que con más esfuerzo, incluso la ciudadanía se va a sentir más segura. Por su parte, los elementos de bomberos señalaron la importancia del equipo de protección personal que les fue entregado por parte de las autoridades municipales. Te comento, este EPP, equipo de protección personal, es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda en la protección contra incendios o en cualquier otro tipo de servicio, ya que estamos expuestos a algún accidente, ¿no? Mira, los principales riesgos es igual, cuando tenemos un accidente vehicular, un incendio de vehículo, un incendio de casa habitación, estamos próximos al fuego y a sustancias, ¿no? En este caso, en un accidente vehicular, estamos expuestos a sustancias tóxicas. Entonces, estas se nos impregnan en el uniforme. Es por eso que tenemos que tener un equipo adecuado. Mira, desde cuando yo inicié nos dieron equipos nuevos, ya tiene bastante tiempo, igual nos dotaron de equipos, pero no nos los habían cambiado hasta apenas. Entonces, igual con lo que tenemos hemos estado trabajando, ¿no? Pero siempre igual nuestra protección es lo primero, ¿no? Porque igual tenemos familias, tenemos gente que nos atrae de nosotros, ¿no? Que nos esperan en casa más que nada. Lo importante de que nos hayan entregado estos equipos estructurales es esencial porque es de gran importancia para poder combatir los incendios, tanto pastizales o forestales, como lo más importante, las casas habitación. Es muy importante que tengamos un buen equipo en buenas condiciones para mantener nuestra seguridad.